Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes como todos los miércoles con nuestro programa diario Salud.do. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial para nosotros. Es el doctor Luis Moreno Sánchez y viene a hablarnos acerca de cáncer y radioterapia como tratamiento. Le damos la bienvenida también a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Ana. Y aquí hola, tenemos doctor. Con el doctor también. Y bueno, el doctor es oncólogo, radioterapeuta y médico nuclear y viene a hablar con nosotros sobre todo ese gran tema que nos surgen un montón de dudas y que ya saben, pueden hacer sus preguntas a través de nuestras redes y el doctor estará aquí contestándoles. Sí, bienvenido, doctor. Gracias, Ana. Quiero hacer un preámbulo también porque muchas personas, cuando pasan por una experiencia que tienen que luchar con un cáncer, con un familiar, hay muchas dudas. Claro. Y realmente uno no sabe cómo responder esas dudas hasta que ya incluso están dentro del tratamiento. Entonces, entendimos que era muy importante tener al doctor Luis Moreno Sánchez aquí, porque primero es un experto en la materia, tanto en cada una de las materias. En radioterapia aquí, pocos doctores se destacan como el doctor, me atrevo a decir. Aparte de eso, es una excelente persona, un trato afable con el paciente, muy humano. Lo digo porque en casos así que son tan, tan difíciles, que tiene un familiar con cáncer, tú encuentras una persona que te ayude no solamente en la parte científica, sino con esa conexión humana. La verdad que uno se siente muy tranquilo y confiado cuando uno tiene un familiar. Es sumamente importante. Pero las dudas son muchas porque hay muchas cosas y eso es lo que vamos a estar hablando con el doctor. Así que yo le exhorto a todas las personas que están pasando por esto o tienen inquietudes sobre lo que es el tratamiento de radioterapia a que envíen sus preguntas. Pueden hacer las preguntas tanto en el Facebook, en el Live. Y vamos a estar contestándola también. Nosotros tenemos muy buenas preguntas, así que atentos con la desarrollo de la entrevista. Así es. Doctor, bienvenido. Ana, muchísimas Miguel. Gracias por sacar el tiempo. No, bueno, gracias. Sí. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. De verdad es un verdadero honor estar en su programa. Gracias. A la orden, por supuesto, para cualquier pregunta. Y bueno, con todo ese preámbulo que mencionaste, gracias de verdad. Gracias. Bueno, doctora. Bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas porque son muchas y muy entiendo que se pueden hacer de mucho valor para las personas que estén pasando por esa o alguien que tenga un familiar que también esté ¿sí? pasando y con un diagnóstico le diga, mira, tienes que hacerte radioterapia. Yo creo que esa es la pregunta inicial. ¿En qué consiste el tratamiento de radioterapia? Mira, ya es importante que sepamos o decirle a tu público que la radioterapia es un tratamiento que se administra principalmente para tratar neoplasias, para tratar cáncer. Que sepan que la radioterapia no la van a ver, no la van a sentir, no la van a escuchar y no les va a doler. Es un tratamiento que es ambulatorio. Generalmente se administra de lunes a viernes, descansa sábado y domingo, pero eso es por razones, no que no trabajemos, son razones precisamente del tipo de tratamiento que estamos administrando. Cuando decimos radioterapia, si nos enfocamos hacia la parte más clásica de la palabra, es el empleo de radiaciones ionizantes. Por supuesto, eso es más complicado. En español. Exactamente. Doctor, para que la gente entienda, porque la gente yo imagino que la gente piensa como guerra de la galaxia. Exactamente. No, o sea, vamos a... ¿Qué quiere decir eso? Que ese tipo de rayos, ese tipo de radiación, se administra para destruir a la célula cancerígena, a la célula tumoral. Okay. Eso no quiere decir que la célula normal no reciba radiación, sí la recibe. Lo que pasa es que esa célula no tiene la mutación o el daño de la célula cancerígena. Entonces, en ese tipo de célula que es normal, causamos un daño subletal, un daño que nada más, vamos a decirlo de esta manera. Como focalizado. No es tan fuerte como en la célula tumoral, donde el daño sí es letal. Porque la reacción diferente de una célula cancerígena a una célula sana, es lo que la radiación tiene el poder sobre de eliminarla. Por eso, es distinto. El efecto, por supuesto, es distinto. Una célula tumoral no tiene la capacidad de regenerarse como si lo tiene la célula normal o la célula que no está enferma. Por eso es que la radioterapia es constante, salvo algunas excepciones donde
decidimos que el tratamiento es mejor hacerlo en pocas aplicaciones o en una aplicación. Si hablamos, por ejemplo, ya de técnicas más avanzadas como radiocirugía, que también es radiación. Radioterapia. Exactamente. Ok, ahí vamos, ahí se abre el abanico. Todo el Un abanico abanico de preguntas, claro. inquietudes, porque dentro de eso están las variantes y los casos. Usted, me imagino, tiene más experiencia que nosotros en cómo aclararle a los pacientes esas inquietudes, porque está el tratamiento, pero varía dependiendo del cáncer, dependiendo de la gravedad, dependiendo de Claro. todo El eso. doctor, estábamos hablando un poquito antes del programa y me comentaba que muchos pacientes confunden radiodiagnóstico con radioterapia y Sí. que son cosas, No, claro, totalmente diferentes. son dos cosas distintas. El radiodiagnóstico es es imágenes, es resonancia, es tomografía, es Exacto. radiografía, es el diagnóstico mediante imágenes, el diagnóstico por imágenes. La radioterapia es un tratamiento que se administra en pacientes que tienen cáncer, pero no exclusivamente en pacientes que tienen cáncer. Hay pacientes en los que tratamos y no tienen condiciones malignas, por ejemplo, queloides, por ejemplo, espolón calcáneo, tratamos a los Son pacientes otro y no tienen tratamiento. cáncer. Y hay tumores que son benignos, no son malos, que también se pueden tratar con radioterapia. Pero es importante aclarar que generalmente no somos la primera opción. Primero el Okay. paciente va a cirugía o va eventualmente a quimioterapia y después el paciente va entonces a radioterapia. Que ahí está la Esa era una pregunta. de las Sí. preguntas también que teníamos nosotros, que ¿quién diagnostica? O sea, ¿quién dice, ok, usted le toca radioterapia? Claro, el paciente difícilmente nos va a llegar directamente a nosotros. Podría llegar, por supuesto, somos médicos Claro. y formamos parte de ese equipo oncológico, pero generalmente el paciente llega a nosotros con un diagnóstico. Supongamos, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, pero fue diagnosticado primero por Por un un oncólogo, patólogo y el y ese patólogo. paciente pasó por el urólogo y del urólogo vio Por que el tuvo la oncólogo. sospecha, de ahí pasó al oncólogo. Exactamente, por ejemplo, acudió a un oncólogo o acudió a un médico de otra especialidad, a un neumólogo, por ejemplo. El neumólogo solicitó las imágenes, tomó muestra, tomó biopsia, constató que era un cáncer de pulmón, por ejemplo, y entonces el paciente, si no es quirúrgico, lo envía, por ejemplo, a quimioterapia. También podría ir a radioterapia, por supuesto. Si es quirúrgico, pues iría a cirugía. Eso no quiere decir que después el paciente no vaya a meritar quimioterapia o radioterapia. Todo depende de la estrategia que el oncólogo tenga con el paciente y depende del cáncer también que vaya a tener el paciente. Depende del diagnóstico, depende del estadio, depende en qué condición Okay. estemos. O sea, recordar que tratamos pacientes, no enfermedad. Exacto. Si tratáramos enfermedad, todos los cánceres de mama los trataríamos igual. No. Sí. Hay pacientes que ameritan más o menos sesiones, hay pacientes que no ameritan radioterapia, que solamente con cirugía están curados, otros, por supuesto, llevan quimioterapia, cirugía, radioterapia y después nuevamente quimioterapia, depende del diagnóstico. Okay. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la quimioterapia y la radioterapia? Que yo creo que ahí también Sí, también hay una hay confusión. una, y que la gente se, el término radioterapia, como yo le explicaba al doctor ahorita, aquí llegó primero la quimioterapia. Entonces, cuando la gente ya oía radio, como que, uy, eso es que para los casos peores, o sea, radio. Sí, hay una mal. Entonces, es como una mala percepción. A veces piensan que cuando dicen radioterapia es un caso muy avanzado. No, no es así. Sí. Son protocolos a nivel nacional e internacional que se manejan y que, por supuesto, basados en evidencia, van a decir, a ti como paciente te conviene, por tu estadio, por la enfermedad, te conviene más la combinación, por ejemplo, de quimio y de radio. Okay. O te conviene primero quimio y después radio. Pero volviendo a la pregunta que me haces, entre quimio y radio, la quimioterapia es un tratamiento que puede ser vía endovenosa o vía oral y es un tratamiento sistémico, actúa a nivel general. Por eso es que a los pacientes les administran quimioterapia y eventualmente, dependiendo del esquema, se puede caer el cabello, puede haber Claro. náuseas, etc. La radioterapia es un tratamiento local. Es decir, Okay. la sintomatología que el paciente puede presentar va a estar directamente relacionada con la zona que estamos tratando. Un paciente que tenga cáncer de mama no tiene por qué caerse el cabello. Ahora, ¿la Okay. piel se puede poner roja? Sí, una dermatitis. La piel podría, o de una hiperpigmentación, ponerse más oscura, pero como quiera, después la piel vuelve otra vez a su color Buenas. original.
O sea, eso es en el caso de tratarlo con radioterapia. Con radioterapia. Exacto. Con lo que veo con la radioterapia, perdón, es que es algo focalizado. Sí. En el sitio, por ejemplo, tengo un cáncer aquí y aquí me tratan la enfermedad. Sí, porque lo que uno busca es tratar, eventualmente, y dependiendo del diagnóstico, el tumor primario y los ganglios, el drenaje linfático de ese tumor. Alexander, tenemos unas imágenes. De los equipos, para que las personas puedan entender más o menos de qué se trata. Podemos ver aquí el aparato, bueno, ese es el aparato con el que se hace quimioterapia, perdón, radioterapia. Okay. Si puede explicar un poco. Sí, cómo no. Ahí lo que estamos viendo es un acelerador lineal. Okay. Ese equipo emite radiación, dependiendo, por supuesto, de la técnica empleada. Hablamos de radioterapia conformada tridimensional, que es la normalmente 3D, hablamos de IMRT, que es la radioterapia de intensidad modulada, hablamos de IGRT, guiada por imagen. Yo he visto braquiterapia. Braquiterapia, que es lo más cerca del tumor. La radioterapia, o sea, si hablamos de radioterapia, estamos hablando, por supuesto, de irradiación a distancia. Cuando hablamos de braquiterapia, estamos hablando de un procedimiento que también es radiación, pero es lo más cerca de donde está el tumor o de donde estaba el tumor. Por ejemplo, es un tratamiento que no es opcional en cáncer de cuello uterino. Es el complemento del cáncer de la radiación en el cáncer de cuello uterino. Por eso es que el paciente estadio 2B, estadio 3A, 3B, 4A, por ejemplo, el paciente lleva radioterapia. Son estadios en cáncer de cuello uterino. Sí, para que los televidentes puedan Exacto. entender. ¿Qué pasa? Que uno lo clasifica al paciente y ese paciente entonces va a quimio, va a radio, y una vez terminada la quimio y la radio, va entonces a braquiterapia. Pero no es una opción, si no dejaste al paciente incompleto. Okay. Por eso es importante que el paciente sepa que hace falta también administrar la braquiterapia. En algunos casos no hace falta la radio, sino nada más la braqui. Pero son los estadios más tempranos. Okay. Tenemos también imágenes de lo que es cómo se hace las imágenes donde se enfoca los tumores. Esa, por ejemplo, quería mostrarla porque ahí tienen la persona ya más o menos una idea de cómo la estrategia de las radiaciones. Si puede explicar un poquito. Sí, claro. Y esa imagen precisamente que colocaron es una irradiación en cabeza y cuello. ¿Qué pasa? Que ahí están delimitados los volúmenes que se están tratando. Mientras más, y tú ves que es por color. Okay. Mientras más azul es la imagen, es más frío, es decir, está recibiendo menos dosis. Okay. Mientras más roja es la imagen, está recibiendo una dosis mayor. Entonces, eso tiene una explicación. El objetivo no es irradiar toda la misma dosis, salvo que haya enfermedad en ese lugar. Bueno, si no, no. Ahí he identificado, por ejemplo, la imagen superior de la derecha. Ahí podemos ver la ubicación del rayo, ¿verdad? Esa imagen en particular es un campo de tratamiento y lo están haciendo con BIMAT o RapidR. Eso que quiere decir que el tratamiento es mucho más rápido, es muy conformado y el equipo no para de irradiar durante toda la circunferencia. Eso es uno de los tratamientos más avanzados que hay. Y por supuesto es muy localizado. Es una técnica de tratamiento. ¿Qué pasa? Si vamos a hablar de cabeza y cuello en particular, es uno de los tratamientos de radioterapia más complejos y donde el paciente tiene más efectos secundarios. Pero es importante que sepan que cuando combinamos esa quimio con la radio y hay efectos secundarios, eso va a pasar. Lo importante es saber, y los radiooncólogos todos los manejamos, igual que los oncólogos clínicos, los efectos secundarios propios del tratamiento. Lo que uno quiere evitar son las complicaciones. Claro. Se presentan en menor medida, pero uno quiere evitarlo. Que ese es un tema que tenemos, el tema de qué consecuencias puede tener el tratamiento. Usted lo ha mencionado. Sí, por ejemplo, yo he visto en la quimioterapia que te baja los glóbulos blancos, creo que es. Sí. Y hay un sinnúmero de consecuencias que tiene. En el caso de la radioterapia, ¿cómo funciona? ¿Qué pasaría con la radioterapia? Al ser un tratamiento local, uno va a tener efectos agudos y efectos que podrían ser crónicos o efectos tempranos y tardíos. Por ejemplo, uno de los efectos tempranos que generalmente se presentan es el color de la piel. Se pone primero más roja, después se pone un poco más oscura. Uno, por supuesto, le indica al paciente los tratamientos tópicos que va a usar para que eso disminuya. Pero una cremita hidratante, por ejemplo, pero que es importante hacerle y mencionarle siempre que cuando vaya a radioterapia,
limpio y seco, nada de crema. A veces Okay. piensan que la crema los protege y al contrario, la crema es oleosa, no los va a proteger. Entonces, cuando salgan del tratamiento, sí, se la pueden colocar sin ningún problema, Claro. pero durante la sesión de radioterapia, limpio y seco. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya se haya potenciación de la radiación. Exacto. ¿Okay? Claro. Se vaya a calentar más de la cuenta, se vaya a quemar. Por ejemplo, Sí. ahora todo eso que quiero resaltar, a pesar de Hay que es otra el imagen. oncólogo radioterapeuta. Sí, esa es otra imagen que encontré donde Ajá. hay un tratamiento diferente y es las diferentes zonas en las que se presentan por lo que pude entender, Sí, doctor, claro. también. Por lo que Me pude imagino entender. que la zona roja es lo que explicaba el doctor, que es donde se está haciendo mucho mayor énfasis el tratamiento. ¿Qué pasa? Si por ejemplo vamos a la imagen superior izquierda, ahí estás viendo diferentes haces, Exacto. verde, Sí. azul, gris. Esos son los haces de radiación, son las diferentes entradas que tiene el equipo y cómo se va movilizando Okay. para localizar ese blanco. Si vamos a la imagen de la superior derecha, lo que estamos viendo es que en la fosa supraclavicular del lado izquierdo, lo que estamos viendo entonces es un blanco que se está irradiando. Lo que está de color son los pulmones, ¿vale? Que es como morado, como Como rosado, morado, sí. y abajo tenemos lo que es corazón o grandes vasos, que está en rojo. Pero lo que vemos en la imagen, que está delimitada por una línea amarilla, es el blanco de radiación en ese momento. Esa línea amarilla lo que está diciendo es cómo la dosis se va O abriendo. sea, usted eso le indica al equipo aquí que va la radiación y entonces el aparato hace toda la estrategia de cómo va a dar el tratamiento de la radiación. Exacto. Ahora, ¿qué es importante, Miguel, ahora que mencionas eso? Si bien es cierto que los oncólogos radioterapeutas o los radiooncólogos es lo mismo, Okay. somos generalmente dentro del equipo los que estamos, a los que ven, no somos nada más nosotros. No, es todo un equipo. Tenemos físicos médicos, son nuestra mano derecha, tenemos a los técnicos, están con nosotros constantemente. Y si nosotros hacemos las cosas y en ese momento estamos dando la cara, es porque tenemos a ese equipo de apoyo. Es nada más, no somos nosotros. Es un equipo completo Sí, eso era dentro una de las de la preguntas que teníamos, el radioterapia. equipo, porque nos dimos cuenta que no solamente es el doctor que va y te recibe, sino que hay toda una estrategia primero, o sea, cuando bueno, háblanos un poquito del proceso, cuando llega un Claro, cuando paciente, llega un paciente ¿cuál es con... el proceso que se hace dentro Ok. del centro de radioterapia? Porque tengo entendido que es un proceso, Sí. se ingresa, se hace una estrategia, se hace ¿cómo se llaman? Una Una planificación, programación de una acuerdo a su programación. tratamiento. ¿Qué pasa? Lo primero es que el paciente llega, el paciente va referido al Vamos a centro. poner un ejemplo para que la gente esté más claro todavía. De los más comunes, por ejemplo, de Por próstata. ejemplo, próstata. Ok. El paciente llega con un cáncer de próstata. Okay. Llegó al centro de radioterapia, va referido, primero fue evaluado por el cirujano urólogo determinó Que no va a hacer que no va a cirugía. hacer cirugía y lo remite entonces al centro de radioterapia. En radioterapia, ¿qué pasa? El paciente tiene que llevar, por supuesto, la biopsia, es lo primero. Tiene que haber Claro. confirmación Confirmación. histológica de que vamos a tratar un cáncer, una lesión que sea candidata a radioterapia. Después que todo se evalúa y que se le piden los estudios de extensión, dependiendo del estadio, ¿a qué me refiero con estudios de extensión? Que eventualmente el urólogo puede haberle pedido, por ejemplo, una sonografía prostática. Pero a mí me hace falta un gammagrama óseo. O me hace falta una resonancia magnética de pelvis. No quiere decir que yo le esté pidiendo más estudios de lo necesario. Es que para yo poder trabajar, necesito esos Todo estudios. el entorno. Claro. Exacto. Entonces, una vez que tenemos todo, los estudios de extensión y el diagnóstico, entonces cuando el radioterapeuta, el oncólogo radioterapeuta, prescribe la dosis que va a administrar. Previamente, en determinados casos, nos reunimos en un comité y discutimos el caso para saber la opinión de cada uno de los colegas. Eso es, por ejemplo, interno. O sea, que el paciente llega, se ve con usted, con el radioterapeuta, que es Exactamente. como la cabeza del equipo. Exactamente. Entonces, después que ya se evalúa ese paciente, que ya tiene todos los requisitos, entonces, ¿se hace a un comité generalmente? ¿O Sí, ya? puede ir a un comité. Okay. Si tenemos algún tipo de duda, algún tipo de no estamos de acuerdo con algo, comentamos con el resto del equipo que también son radioncólogos Sí. y también pueden dar su opinión. Eso es un comité interno. Sin embargo, también se puede llamar a un comité externo. ¿A qué me Sí, refiero algo con muy externo? mucho más complejo. Cuando, por ejemplo, invitamos a oncólogos clínicos, a cirujanos oncólogos, Telemedicina. ya es algo distinto, porque queremos la opinión de cada especialista. Pero cuando solamente somos los radiooncólogos,
discutimos y ofrecemos, por supuesto, la mejor tratamiento, o la dosis que queremos, o la técnica que queremos, al paciente. Una vez que estamos todos de acuerdo, se le entrega entonces al paciente el informe médico, donde dice exactamente qué es lo que vamos a hacer, la técnica que vamos a emplear, el número de sesiones. A veces el paciente se preocupa y dice, bueno, pero ¿por qué 28? ¿Por qué 30? ¿Por qué 40? Porque ¿por qué no me hacen 12? Todo depende, por supuesto, de lo que estemos tratando. Entonces, en ese caso ya se hace el plan, se hace la estrategia, entonces se le comunica al paciente. Y el paciente dice, ok, tú estás programado para desde el lunes que viene empezar la terapia. Entonces, tengo entendido que siempre hay, bueno, seguimos con el paso. Entonces, cuando ese paciente luego va, ¿con quién se ve allá? Una vez que el paciente se le entrega su informe médico, uh-huh, el paciente va a la respectiva ARS. Ah, bueno, ese es el proceso para la aprobación de los seguros. Exactamente. Okay. Una vez que los seguros aprueban ese tratamiento. El tratamiento. Okay. Entonces, una vez, exactamente, una vez, okay, que el tratamiento, importante, que el paciente regresa al centro, se hace entonces lo que llamamos una tomografía. En algunas partes se llama tomografía de simulación. ¿Qué, okay, quiere decir eso? Le hacemos al paciente una tomografía en la posición y en las condiciones en las que va a ser tratado. Por eso es que a veces el paciente dice, doctor, pero me hizo una tomografía hace 3 días. Sí. Pero es que eso no me funciona. No importa que sea del mismo lugar. Tú quieres la tomografía en las condiciones en las que tú vas a tratar al paciente. Y eso amerita, por ejemplo, que la vejiga esté llena o esté vacía, que esté en determinada posición para tú garantizar lo que vas a tratar. Entonces, una vez que hacemos eso, el radiooncólogo se sienta a definir cada una de las estructuras que va a proteger o que va a irradiar. Y aquí sí quiero decirle al paciente, a quien nos escucha, la radiación no se apaga. La radiación tiene entrada y tiene salida. Lo que hacemos es minimizar los efectos secundarios. Buscamos un blanco, irradiamos, pero es imposible decir que si vamos a irradiar, por ejemplo, cabeza y cuello y la lesión está en parótida, decir, parótida no va a recibir dosis. Parótida es una glándula. Sí, sí. No, si va a recibir, es el blanco de nosotros. Sí. O que tengamos una lesión muy cerca de parótida y que digamos, no, parótida va a recibir 0. No, si recibe. Lo que buscamos es que reciba la menor cantidad posible de dosis para que los efectos secundarios sean mínimos. ¿Okay? Entonces, doctor, ya el paciente fue, uh-huh, se hizo la tomografía, entonces ya vamos a hacer procedimiento. ¿Qué procede? ¿El paciente llega allá? Después que hace todo eso, que el radiooncólogo delimitó, contorneó las estructuras, eso pasa a física. ¿Contorneó la estructura, eso que decís? Si es, por ejemplo, próstata, el próstata. Delimitas próstata, vesículas seminales, dependiendo. El paciente, eso es. Va a entrar el... Por eso es la tomografía. Uh-huh. Nosotros delimitamos, pintamos, claro, en la tomografía. Uh-huh. Okay. Una vez que hacemos eso, que todo está pintado, pasa al departamento de física médica. Sí. Y física médica se encarga de hacer todos los cálculos. Una vez que están todos los cálculos hechos, eso vuelve otra vez al radiooncólogo. Y el radiooncólogo entonces evalúa esos colores que tuviste ahí, uh-huh, y algo que se llama histograma dosis-volumen. Okay. Que se va a dar el volumen dependiendo de la lesión que, uh-huh, tenga. Y, no, y aparte de eso es lo que nos dice cuánto está recibiendo cuantitativamente, cada estructura. No nada más en color. En color, claro, puede ser azul y yo me imagino que es menos dosis. No, me hace falta un gráfico que me diga cuánto recibió tal estructura. Ah, perfecto, está bajo tolerancia, está el plan aprobado. No está bajo tolerancia, no se aprueba el plan. Entonces, después ese plan ejecutándose, hay un seguimiento, me, sí, imagino. Porque no el plan del inicio, hay que ver cómo responden los tumores. Es importante eso que mencionas, que es lo que conocemos como IGRT, uh-huh, o radioterapia guiada por imagen. Sí. Las imágenes se toman constantemente. Hay que garantizar. O sea, ese aparato que vimos. Toma imágenes. Imágenes que pueden ser radiográficas, ajá, o que pueden ser tomográficas. Dependiendo, por supuesto. Hablan de 3D, porque la gente se. Sí, sí, bueno, hablas de 3D porque haces una tomografía. Sí. Pero esa es la previa. Uh-huh. Durante el tratamiento, tienes que tomar imágenes. Tú tienes que garantizar que estás irradiando siempre el mismo lugar. Claro. A veces el paciente piensa, no, doctor, es que me marcaron la piel. Y ya por ahí se fijan, no. Claro, pues marcar la piel solamente es para agilizar el procedimiento. Tú marcas la piel del paciente y después cuando lo acuestas o lo posicionas, tú sabes que vas a tomar imágenes en esa marca. Pero tú puedes desplazar al paciente porque tú realmente lo que quieres tratar no es la piel. Claro.
es lo que el objetivo. Claro. ¿Okay? Es por eso. Entonces va variando la estrategia de la radiación que se va dando durante el tratamiento. Sí. Porque más son 12 días, por ejemplo. ¿Ya a qué día uno tiene que hacer la revisión de cómo va el progreso de la terapia? Eso es importante. Porque a veces el paciente piensa, cuando volvemos por ejemplo a próstata, que lo estás irradiando a la sesión número 15 y te preguntan, doctor, ¿y cómo va eso? ¿Ya me curé? Sí. No, el dominicano. No es así. No se ve inmediatamente. Salvo algunos casos en los que tú ves, y te pongo el ejemplo, tú ves un paciente con un linfoma o con una lesión que es considerablemente y tú la puedes ver y tú ves cómo el paciente empieza a disminuir. Tú estás viendo respuesta. Claro. Pero hay algunas lesiones que son internas y que no vas a verlas inmediatamente, porque es importante que recordemos que el estudio que estamos, la imagen que estamos tomando en ese momento es para verificar, para saber que estamos en la misma posición, en el mismo lugar irradiando. No es una imagen diagnóstica. Claro. Ahora, si tenemos la capacidad, por supuesto, de ver, ah, caramba, esta imagen disminuyó de tamaño. Vamos a resimular, vamos a replanificar si lo amerita. Okay, pero eso es constante, eso es lo que se conoce como radioterapia adaptativa. Nos adaptamos a esa lesión. Sí. ¿Qué pasa, doctor, con los pacientes que, por ejemplo, que vamos a decir un cáncer de próstata, que la familia los lleva, ellos no quieren, supuestamente la familia los lleva? ¿Qué pasa si alguna de esa programación que usted hace, el paciente no va a alguna? ¿Eso tiene alguna consecuencia? ¿Qué pasa? Si usted indica, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes acá, a las 9 de la mañana, y okay, el paciente decide no ir el viernes y vuelve el lunes. Mira, ¿qué es importante? Uno sabe como radiooncólogo que puede reprogramar. Generalmente no se hace con todos los tipos de tumor. Okay. Generalmente donde más frecuente es en cabeza y cuello. Es uno de los más complicados. Si uno ve que el paciente empieza a faltar por algún motivo en particular y después de determinadas sesiones que falte, tienes que reprogramar, porque entonces la replicación, el crecimiento de esa célula es acelerado. Sí. Pero no en todos pasa lo mismo. Hay tumores que tienen un crecimiento muy lento. Ahora, lo ideal es que se irradie de lunes a viernes. Claro. Pero tú sabes eventualmente que por algún motivo no va y no hace falta que a todos los replanifique. O sea, que los pacientes sean obedientes cuando tengan un tratamiento. Cuando le hagan su planeamiento, su planeación, su cronograma, que asistan a sus sesiones. Y que sepan que, si bien es cierto que una vez a la semana se van a ver con el oncólogo radioterapeuta, los podemos ver tantas veces como ustedes lo necesiten. No quiere decir que si es una vez a la semana, es ya, no, bueno, me vieron el martes, pero me sentí mal el jueves, tengo que esperar hasta el martes próximo. No. Claro. Siempre estamos dispuestos. Soporte, claro, es una vez a la semana porque los efectos no se ven inmediatamente. Sino para darle seguimiento. Pero si el paciente se siente mal en algún momento, totalmente para verlo, totalmente dispuestos. Claro. Otra de las preguntas, doctor, es ¿la radioterapia tiene algún efecto, por ejemplo, que sea más rápido en algunos tipos de cáncer o no? Sí, sí tiene efectos, generalmente en los linfomas. En los linfomas, que son tumores de los ganglios, por llamarlo de alguna manera, sí, responde muy rápido a la quimioterapia y responde muy rápido a la radioterapia. Entonces uno lo que hace es localiza la zona que va a tratar y se da cuenta cómo empieza a responder. Pero como te digo, generalmente lo primero que el paciente recibe es quimioterapia o cirugía. No en el caso del linfoma, pero quimioterapia, por ejemplo. Después que responde, o si la respuesta es parcial, va a radioterapia. Pero sí, ese tipo de tumor responde muy, muy bien a la radiación. Sí, yo como paciente no puedo decidir, por ejemplo, qué tipo, no, yo no quiero quimioterapia, yo quiero que me hagan radioterapia. Mira, no es el paciente, no es oncólogo. No, Google tampoco puede dar ese diagnóstico. No, claro. Eso es importante. Pero yo te aseguro que hay gente que piensa eso, oye, pero si la radioterapia no tiene efectos secundarios como la quimioterapia, pues yo quiero que me hagan, o sea, si, en mi caso yo quiero que me hagan radioterapia. Mira, yo en no este estamos momento, hablando de una corona en un diente. Bueno. Yo en este momento voy a quizás hacer el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque no es que la radioterapia no tenga efectos como la quimio. Sí tenemos efectos. Sí causamos efectos. Reducidos. Lo que pasa es que probablemente los más conocidos son los de la quimio. Claro. Porque es a nivel sistémico. Pero sí tenemos efectos secundarios que ambos especialistas, los oncólogos clínicos y los oncólogos radioterapeutas, sabemos manejar. Y en su momento, por supuesto, le indicamos al paciente cuáles son los pasos a seguir. Ahora, que no quiero recibir radio, o quiero recibir radio, pero no quiero recibir quimio, se presenta eso.
tú le haces al paciente la sugerencia, tú no lo puedes obligar a que se trate de tal o cual manera. Tú le muestras la evidencia y le dices, en tu caso hace falta quimioterapia y radioterapia porque es donde se han visto los mejores resultados. Okay. Si el paciente al final dice, no doctor, mire, yo no quiero quimio, me da miedo, o yo no quiero radio, me da miedo, pues entonces ahí es donde tú consultas con el resto de los especialistas, porque es un manejo multidisciplinario, y decidimos entonces, mira, no se puede. Okay. No se puede quimio, va a recibir radio. O no se puede radio, va a recibir quimio. Pero sí, hay opciones. El hecho de que sea así, recordemos que no es algo cuadrado. Hay momentos en los que, como les digo, uno maneja paciente, no enfermedad. Hay pacientes en los que sí, es quimio y radio, pero no puede recibir quimio. ¿Pero alguna complicación? Por ejemplo, va radio. Ahora, porque te diga, no me da miedo, no, tú intentas como médico explicarle las ventajas de... Estoy consciente que el doctor es un experto en eso, quitarle el miedo al paciente. Y ahí mencionar a otra parte importante del equipo de oncología, que es el psico-oncólogo. Eso es importante. Psico-oncólogo. Sí. Es importante. Un psicólogo especializado oncólogo. En oncología. Hay pacientes que a veces no tienen conciencia de enfermedad. El especialista indicado es el psico-oncólogo. Por eso es que es un manejo multidisciplinario. No es algo paternalista. O sea, no vas a hacer lo que yo quiero que hagas. No, es algo consensuado. De hecho, el paciente firma un consentimiento informado antes de recibir radio, quimio, etcétera. Excelente, doctor. Bueno, espero que la audiencia esté aprendiendo un poco de las inquietudes. También les recordamos que pueden hacernos las preguntas en el Facebook Live. Ya tenemos preguntas. Que tenemos preguntas. Sí, tenemos redes. Dice Félix Laureano, saludos desde Hartford, Connecticut, bendiciones. Eso es un fan, doctora, usted seguro. Muchos saludos. Dice Manoli, hola desde España. Hola Manoli. Dice Pedernales. Willy Medina, saludos desde Pedernales, Bahía de las Águilas. Saludos. Saludos. Bueno, muchos saludos, doctor. Muchos saludos. Son su fan, doctor. Qué bien, qué bien. Bueno, dentro de la, cuando estábamos en el inicio del programa, usted estuvo hablando de los diferentes tipos de radioterapia y habló de la radiocirugía. También. ¿Qué es la radiocirugía y en qué caso se usa? Mira, generalmente cuando hablamos de radiocirugía hablamos de un tratamiento que es intracraneal. Es para tumores que están en el cerebro, en el sistema nervioso central. Cuando es una dosis muy alta de radiación, pero muy localizada. Se puede hacer con Gamma Knife, se puede hacer con Cyber Knife, se puede hacer con LINAC, que son los aceleradores lineales. Esos son otro tipo de equipo diferente al de radioterapia. Todos emiten radiación. Sí. Okay. Por eso es que es un equipo donde tiene que estar necesariamente un oncólogo radioterapeuta. ¿La diferencia es la intensidad de la radiación que se da? No la intensidad. La localización. Generalmente es, tú puedes tratar, por ejemplo, con Gamma Knife, lesiones que son pequeños que tienen determinado tamaño, le colocas un marco estereotáxico, un marco que doctor, se fija. ¿En español qué significa? Un marco es un equipo que se fija al paciente para localizar. Es el cráneo del paciente. Exactamente, lo inmoviliza. Exacto. Y después, por supuesto, localizas la lesión que vas a tratar. Okay. Le haces, por supuesto, tomografía, claro. Le haces resonancia, no con el marco colocado la resonancia, pero haces los estudios, localizas la lesión y, por ejemplo, en Gamma Knife, en una sesión, tú puedes irradiar esa lesión. Es importante saber que a veces el paciente pregunta, me irradiaron, pero a los 3 meses la lesión todavía está ahí. ¿Esto no sirvió? No, sí sirvió. La lesión no va a desaparecer inmediatamente. Claro. Pasan meses hasta que la lesión eventualmente desaparece o simplemente disminuye de tamaño o deja de crecer. Eso no son cánceres, eso son... Sí, pueden ser metástasis cerebrales okay. O tumores primarios del cerebro. Pero lo mismo que hacemos con Gamma Knife también se puede hacer, por ejemplo, con Cyber Knife o con acelerador lineal. ¿Cuál es la diferencia? Con Gamma Knife solo se trata el cerebral. Sí. Exclusivamente. Sí. Entonces, hay tumores que pueden estar en columna cervical superior que también podrían tratarse. Ahora, con acelerador lineal o con Cyber Knife, que es un acelerador lineal pero montado en un brazo robótico. Okay. O sea, es un mismo acelerador, pero se moviliza como un robot. Tú puedes tratar lesiones. Para que los pacientes potenciales puedan entender, o sea, el movimiento que tiene el robot, cuando dicen robot, es el movimiento que tiene el equipo, la flexibilidad que tiene el movimiento. Exactamente. Del equipo. O sea, que puede moverse
en diferentes eso ángulos. Fue el doctor Cava, como estuve explicando así con el Da Vinci, que es una oferta. Exactamente. Que la rotación es que tú tienes un movimiento de 360 grados, incluso, bueno, en el caso del Da Vinci, dentro de la... Sí, bueno, y tú ves con el CyberKnife en particular que puedes hacer también eso. Lo puedes hacer con acelerador lineal también. Se desplaza, o sea, la camilla. El movimiento del láser, digamos, el movimiento de la radiación para llegar al lugar. Con el menos daño posible a los alrededores. Eso es importante saber, que es una dosis muy alta, pero muy localizada. Okay. Entonces, uno irradia. Por eso es que, independientemente que sea CyberKnife, acelerador lineal, Gamma Knife, el término es radiocirugía. Sí. Y esas consecuencias, doctor, secundarias de esas radiaciones en el cerebro, son muy complicadas. Mira, precisamente la radiocirugía es la que menos efectos tiene. Si vamos a hablar, por ejemplo, del déficit neurocognitivo, ¿qué es eso? Que el paciente de repente diga, bueno, a mí se me están empezando a olvidar las cosas. Claro. Y eso es producto de la radiación. Sí, es verdad, causamos déficit neurocognitivo después de cierto tiempo, pero es que el crecimiento de la enfermedad también lo va a causar. La quimioterapia también lo puede causar. Ahora bien, hay técnicas en radioterapia que evitan la radiación a ciertas regiones del cerebro para evitar el déficit neurocognitivo. La radiocirugía, por ejemplo, es muy puntual. No tiene por qué provocar déficit neurocognitivo. Pero podría haber, por ejemplo, edema, hinchazón. Sí. Pero se maneja con los medicamentos apropiados. El cuerpo humano es muy complejo. Claro, depende también. No va a responder igual todo. Tratamiento, y, o sea, son cosas externas que causan algún tipo de reacción en el cuerpo. Importante es decir que está disponible tanto acelerador lineal como Gamma Knife en el país. Lo que no hay es CyberKnife, pero okay, se puede hacer radiocirugía tanto con un equipo como con el otro. Doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que se tratan en ambos casos en el país? ¿Qué usted se ha podido dar cuenta de en radiocirugía y también en radioterapia? ¿Cuáles son los cánceres o las cosas que más se tratan en el país? Mira, si vamos a hablar, por ejemplo, del país como tal, próstata es uno de los principales. Y en mujeres, mama. Pero eso no quiere decir, eso es una alta incidencia, pero no quiere hablar de, o sea, no es lo mismo que hablar de mortalidad. Si vamos a nivel mundial... No, estamos hablando de los tratamientos, de su experiencia de tratamiento aquí en próstata y mama. Que se atienden, porque tampoco son estadísticas de las incidencias de cáncer que hay, porque no se pueden dar exactamente. Pero basado en la experiencia suya. Generalmente es próstata y mama. ¿Y los casos que llegan de próstata son casos muy avanzados usualmente o no? No, necesariamente no. No, que llegan pacientes con bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo, por supuesto, del antígeno prostático, del tamaño del tumor, de una serie de factores que uno evalúa, del Gleason cuando tomas la biopsia. Sí. Claro. Todo eso uno lo reúne y uno dice, tú eres un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un alto riesgo. O sea que cada vez más los hombres toman conciencia sobre el chequeo a tiempo, etc. Bueno, son otras gente cuando llegan donde el doctor ya la prevención falló. Ahí te das cuenta que a veces... Bueno, sí, es cierto, sí, cuando ya llegamos al doctor es que la prevención... Pero y la tasa de efectividad, doctor, de esas personas que llegan y se someten al tratamiento... son buenas. Son buenas. Todo va a depender, repito, del estadio en que llegue el paciente. Claro. No quiere decir, es importante mencionarlo, que llegue un paciente con un cáncer de próstata, por ejemplo, que metastizó a un cuerpo vertebral, y es verdad, es un estadio 4, pero ya va, tú puedes tratar a ese paciente, al primario, y darle SBRT a ese cuerpo vertebral. Sí. ¿Y qué es SBRT? Es radiocirugía extracraneal. Es una dosis muy alta de radiación a ese cuerpo vertebral. Y hay pacientes que responden, tú los rescatas. Son los pacientes que llamamos oligometastásicos. Que tienen varios. Tienen metástasis en ese lugar. ¿Que ese pero se no puede ser con el Gamma Knife? No, ese es con acelerador lineal. Ah, ok. O con CyberKnife. Con Gamma Knife siempre intracraneal. Doctor, y en el caso de un paciente que ya, por ejemplo, se le dio radioterapia en un momento, se le dio de alta... ¿qué debe de estar haciendo luego que ya, vamos a decir, está en remisión, diríamos, ¿qué debe de hacer ese paciente cuando pasa por un tratamiento así para entonces luego darse su seguimiento? Porque hay que dar un seguimiento. Porque claro. Acuérdate que dependiendo de lo que hayamos tratado,
El paciente, una vez que lo tratamos, va a seguir en control cada cierto tiempo, inicialmente cada 3 meses. Con nosotros como oncólogos radioterapeutas, con su oncólogo clínico y con su cirujano oncólogo, si es el caso. Pero no es que simplemente lo irradiamos, se fue y no te veo más. No. No, claro. Tú eres responsable del procedimiento que aplicaste. Y el paciente eventualmente va a decir, bueno, sí, hay efectos que se presentan tiempo después. Pero uno le explica al paciente, no, mira, esto que está aquí no es producto de radiación, es producto de cualquier otro Cualquier motivo, otra cosa. pero no radiación. O mira, sí, es por radiación, vamos a manejarlo de tal Sí, puede manera. haber efectos secundarios Claro, que son depende de tardíos. cada cosa, claro. Entonces, ese paciente, después que termina la radioterapia, tiene que continuar en control con su médico inicial o médico de cabecera y con nosotros como oncólogo radioterapeuta. Entonces, para darse seguimiento, 3 meses luego del tratamiento inicial, pero ya después de ahí, Igual, él va a continuar cada 3 meses durante los 2 primeros años. los Después dos uno va primeros años. espaciando las consultas. Las Okay. pasa cada 6 meses, las va poniendo más lejos conforme la respuesta del paciente. Si uno ve que Claro. el paciente presenta alguna recidiva o recurrencia de la enfermedad, pues actúas a tiempo. Por eso es el Le iba a seguimiento. preguntar, ¿la enfermedad puede revertir, o sea, puede volver? Sí, podría volver. Podría Sí, podría volver. volver y es importante decir que se puede reirradiar. Okay. Tiene sus cuidados, no todo el mundo lo hace, pero se puede reirradiar. Uno puede evaluar al paciente, eventualmente solicitar algunos estudios en particular y tratas al paciente nuevamente con una dosis a veces igual o menor a la que Ya fue tratado. usaste originalmente. Claro. Excelente, doctor. Yo Bueno. tengo una curiosidad Claro. ya con su elección de carrera. ¿Cuándo usted decide irse por esta rama? Porque no es una rama muy común cuando usted empezó a estudiar, me imagino. Mira, si ¿Qué te... le llamó la atención? ¿Qué me llamó la atención? La oncología. La La oncología. oncología. Okay. A veces piensan que eres radioterapeuta, pero ¿qué tiene que ver eso con oncología? Todo. Eres Lo que va parte a del tratar. equipo Claro. oncológico. Claro. No importa si te dicen radioterapeuta, eres parte del equipo oncológico. Eres ¿Fue una oncólogo experiencia radioterapeuta. personal? No, no fue personal, aunque bueno, te puedo decir que sí, que allegados míos tuvieron en su momento cáncer. Afortunadamente no hizo falta radioterapia. Digo afortunadamente Claro. porque no porque haya estado más avanzado ni porque, sino por los efectos secundarios propios de la zona que se iba a tratar. Y resultó todo muy bien. El día de hoy está viva, está en perfectas condiciones y gracias a Dios con sus chequeos constantes. Claro. Pero realmente fue la oncología. La oncología es lo que le llamó la atención. Fue ese tratar con el paciente, fue explicarle al paciente. Es importante decir que el paciente no va a la consulta para llevarse más dudas. El Claro. paciente tiene todo el derecho a preguntar todo lo que quiera. Aunque a él le parezca, esto es muy, muy tonto, no importa, Si tiene la pregunte. duda, que pregunte. Porque un paciente con un cáncer y que se vaya con más dudas a su casa, no. Bueno, que aparte también hay algo psicológico Claro. que influye, bueno, según un estudio, influye muchísimo Mucho. la psicología en los cánceres, y más si tú tienes dudas que te van a crear ansiedad y No, eso, para el tratamiento, todo la eso. confianza que tiene que tener un paciente con su médico que va a ayudarlo Tiene en que haber eso. Claro, ese esa contacto, que empatía, esa esa. empatía. Al haber empatía es distinto. Pero Claro. si el paciente nos... O yo les pongo un ejemplo. A los pacientes eventualmente les pregunto, ¿te gusta el béisbol? Sí, sí me gusta el béisbol. ¿Tú conoces a Hace Pedro la Martínez? conexión, sí. Sí, ajá. ¿Qué pasa si resulta que quien va a pichar es Pedro Martínez y tú vas a batear y tú dices, no, ya me ponché? Ya No, te ¿ya? menciono. Ya. Yeah. Ahora sí, es verdad, es Pedro Martínez, es un Grandes Ligas, un pitcher bueno. El objetivo de él es poncharte. El objetivo tuyo es batearle. Batear. Claro. Tú sales y tú le dices al paciente, eso no es crear falsas expectativas, es decirle al paciente Que tiene y que luchar. explicarle. A veces asociamos cáncer, no cáncer, me morí. Sí. No tiene por qué Muerte, ser así. claro. Hay La que saber, actitud. La actitud es, yo Es diría que lo primordial en primordial. el Y tratamiento. saber cómo decirle al paciente, Miguel. Saber, el paciente tiene derecho a saber hasta dónde quiere saber. Si bien es cierto que tú no vas a tratarlo engañado, alguien de la familia tiene que estar consciente de todo lo que está pasando. Pero hay Claro. pacientes que me dicen en consulta, no, doctor, yo no quiero ver la imagen. ¿Cómo lo obligas a ver la imagen? No, no quiero ver la imagen. Yo quiero que me trate, pero no me muestre la imagen. Claro, no te muestro la imagen, te explico lo que vamos a hacer,
me preguntas todo lo que quieras saber, pero alguien de la familia, ven acá, mira, esto es lo que tenemos, esta es la imagen que tenemos, esto corresponde a tal tumor, el pronóstico es bueno o no es bueno, pero es en base a evidencia. Claro. Y es importante eso, en base a evidencia. A veces se olvida la E. Y en medicina no existe la evidencia. Es evidencia, sí, no evidencia. Claro. Es eso. Doctor, entonces, ¿por qué estudió radiología? Radioterapia. Radioterapia, sí. Precisamente por la parte de oncología. No por la parte de oncología clínica. Era más quimioterapia. No, a mí me gustaba más la parte de radiación y la parte de medicina nuclear. Pero estaba en boga. No, supieras que no. ¿Le gustaron los resultados que estaba dando? No, 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 no estaba en boga. Inicialmente por medicina interna. Okay. Pero me gustó la parte oncológica de la radiación y de medicina nuclear. El posgrado nuestro es radioterapia y medicina nuclear. Cuando estaba en medicina nuclear, que es una carrera excelente, muy puntual, muy tiene muchos bemoles, me gustó más el contacto con el paciente. Por eso es que entonces, medicina nuclear y radioterapia, aunque tengo las dos especialidades, me enfoco hacia la radioterapia, y que tiene que ver con toda la parte de oncología. Eso es vocación, eso es un llamado. Me están haciendo la seña ya de que... ¿Cómo se contactan con el doctor? Se está acabando el tiempo, sí, señor. Doctor, ¿cómo nos contactamos con usted? Mira, yo estoy a la orden, aunque uno de oncología no se pone a la orden, pero estoy no es muy... Sí, pero es momento, traten en ese de conocer momento al doctor, importante. Pero que, ojalá que no sea en un... Exactamente. Claro. Yo estoy en el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Tavares, el INCAR, y también estoy en Sabiaquer, que es el Centro Avanzado de Radioterapia. Estoy en los dos lugares. Cualquier duda, cualquier consulta, pues con todo gusto. Sí, tiene también una red social. Sí, también. Sí, ya en pantalla la están poniendo. Bueno, está en LinkedIn y ahí tiene su teléfono también y el correo, pueden escribirle al doctor. Si a ustedes lamentablemente le indican radioterapia, busquen al doctor porque le aseguro que el trato con el doctor es Miguel, especial. Muchas gracias. Yana también, gracias por permitirme estar acá, por compartir con ustedes y por supuesto que un honor, de verdad que claro. Sí. Gracias, gracias a usted por haber sacado de su valioso tiempo, que yo sé que es así, y haber podido venir a compartir estas informaciones tan importantes. Gracias. Bueno, señores, que me siguen haciendo señitas, bye bye, gracias por estar aquí con nosotros, recuerden seguirnos en nuestras redes, Diario Salud Do. Y en la página de internet, diarosalud.do. Así es. ¿Alguna información, Miguel? Que pasen una excelente noche. Así es. espero que la lluvia ya estén todos en sus casas tranquilitos. Así que bye bye.